Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de vuelta al canal. Se me empezó a hacer un vuelto en directo, chicos. Estoy publicando y configurando un par de cosas. Sí que me estoy tardando más de lo normal, porque es una porquería. Lo que viene siendo la plataforma de bueno, básicamente de YouTube, ya saben. Haré estos directos en Twitch, pero luego la gente. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! Tranquilo, ¿qué pasó? No voy directo en YouTube. Y no va YouTube en mi celular. Pero si no tuvieras porno bajado, hijo de tu madre, habría videos de Castlevania. Yo te conozco, crack. Esa manita pajera ya te conoce, ¿eh? What the fuck? En uno sale video y en otro sale nombre. Bien hecho. ¿Qué tal, Eric Bobo? Ah, te creías. ¿Qué tal, Servan? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Escuché como si estuviera orinando, ¿eh? Qué rico. ¿Qué tal, Yaciel? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Pregunta seria. Se escucha bien porque como tengo los cascos dañados, no sé cómo vaya el directo. Se escucha raro, se escucha fuerte, se escucha bajo, se escucha. Ah, no hay Twitch hoy, es cierto, qué idiota. ¿Qué tal, Francisco Gamer? Buenos días, buenos días. Voy a decir buenos días, chicos. Son las 11:24. Hoy es a good day. Nearly day. Early day, pero early day. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, perfecto. Es que, como les digo, no sé cómo hacer los audios, porque como no tengo el cable USB, estoy usando el cable auxiliar. Me da pánico que no se escuche bien, se escuche muy alto, se escuche muy bajo, se escuche mucha distorsión, se escuche mi pija, se escuche, no sé, cualquier cosa. Pam, 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 pam. Ya casi queda. Público aquí y le damos al anale, anale. Hoy es grindeo y charla, ¿eh? Hoy es grindeo y charlita. Porque no hay mucho que hacer más que grindear. Quiero conseguir objetos raros. Quiero ver qué hay. Quiero acordarme qué había en sí. Quiero buscar los objetos más raros del juego. ¿Alguien se acuerda cuáles son los objetos más raros de todo el juego? ¿Saben qué voy a buscar ahorita? Que lo puedo hacer ahorita más cómodo en YouTube. Me voy a buscar ahorita en internet. Castlevania Symphony of the Night. Bestiary Drop Rate y el drop. Voy a ver el bestiary drop. Voy a ver todo el dropeo que hay, todos los objetos que hay. Aquí hay un bestiario. Voy a buscar un drop. Aquí está. Sale en Wikipedia que venden y que dropean. Aquí tengo todo. Vamos a ir uno por uno hasta conseguir todos los objetos del juego para conseguir el 100% del juego total. En este caso, estos son del Castlevania Symphony of the Night, acá está. Estos son jefes, 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 jefes. El Dodo Bird, ya tenemos el Heart Brooch, bueno, el Heart Brooch y el Round Sword, no lo ocupamos. Witch, me falta que me dropee el Wizard Hat y el Mana Priest. Y ocupamos de Frozen Half, que nos dropee el Knuckle of Jay y Opal Circled. Ocupamos que lo dropee para que aparezca. Bababuy, ¿qué tal, Corey? Buenos días, su papá. ¿Qué paja sacar los drops? Eso vamos. Es que esto es paja, pura paja. Yo voy a sacar este juego al 100%. ¿Qué pedo? Acaban de empezar. Voy empezando, voy empezando. Voy relajado. Voy calentando motores. Porque acabo de poner el Rondo Blood. Bien hecho, ¿eh? Me acabo de equivocar.
Me acabo de colgar. Me pasaron una imagen de las ventas totales de las ventas totales de del Metroid Dread comparadas con los Metroids. Y joder, vaya que sí vendió poco comparado con otras sagas, ¿eh? Lo estoy viendo justamente ahorita. Metroid Dread vendió 2.74 millones de copias. Ya casi alcanza Metroid Dread, pero vamos a compararlo con otros juegos como Mario Kart, joder. Hay diferencia, luego hablamos de esto. Porque el juego es una mierda. Lo voy a trazar después de decir que tengo el cuerpo de Thor, pero del canon. Del canon, pues sí, realmente sí. Con la panzota se puede sacar el cuerpo de Thor. GG. Buenos días, ¿qué tal, Irisa? Buenos días, bueno, se me cuidan una violada, amigos común. No, güey, aquí no hay violadas. Bueno, voy a sacar el bestiario, lo voy a poner acá al lado para estarlo leyendo Agustín mientras leo el chat. Yeah, boy, así me gusta. Pongo el chat acá. Dios me lo haga. Y acá pongo el chat, acá pongo esta wea, acá pongo esta wea y listo. Ya tengo chat y bestiario a la mano. Vamos a conseguir el 100%, así que tenemos que charlar, chicos. Así que si tienen info que quieran darme, es un buen momento para hablar de cositas. De cositas bonitas como el amor y Travesti Ice Spirit Servant of Galamot. Estoy leyendo algo de travestis. Y pues, qué rico, oye, oye, qué rico. Está en alto el puto volumen para mí, creo. ¿Qué tal, Buniveria? Buenos días. Buenos días. O me corro, ¿qué tal, Vista Negra? Sobrón. ¿Quién está? A ver. Vamos a ir a las catacumbas a buscar al travesti. Vamos a un sitio para farmear ese juego. Los Final Guardian, esos son los mejores para grindear. Ahorita soy nivel 63, pero con el Final Guardian puedes llegar hasta nivel 70. Para Gunner Fair, nomás busca nomás uno que, ¿cómo ha estado? ¿Tiene algún tipo crítico como puede ser? Estaba en internet, luego lo paso. Voy a subir un video justamente subiendo el Castlevania Gunner Fair. Lo voy a subir así como lo tengo yo parchado. Para que lo puedan jugar ustedes y que sufran, hijos de puta. Porque he visto comentarios de el peor. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo mío? Eres muy malo jugando. Y yo, joder, me cago en tu putísima madre, ¿Será porque estuve jugando? Por cierto, ya estoy jugando con mi control de Play 5 en la PC. ¿Y qué creen? Juego mejor al Castlevania Arcane Unfair. Muchísimo mejor. ¿Cuántos de ustedes están para este spa en primer lugar? No mucho. No mucho porque yo me sé la verdadera estrategia. Te pones dos anillos de bar, dos anillos de arcana y te pones a grindear. Ese es el truco para obtener objetos de aquí. Esa es mamada de ponerte un montón de suerte no funciona porque el RNG no, RNG no funciona de esta manera, crack. Lo siento. Te equivocaste de película. ¿Qué tal? Buenos días, Jason Riles. Buenos días. La vaina voladora. Pasas de Dark Souls con arco, es un dolor de cabeza. Es un coñazo porque no quita mucho. Con el arco de Faris te lo haces fácil. No mucho, seguro te lo hace 4 horas. No. ¿Cuánto tardamos? 5 minutos, creo. Lo puedes ver en directo, me tardé 5 minutos. Creo yo, no me acuerdo exactamente cuándo lo hice. Pero fue muy poquito, la verdad. Porque yo me sé el verdadero método para grindear. Perfecto, me dieron los drop drops. La zona de Pilas Box es una cagada, el control de 200 es God, sí. Lo siento, pero Pilas Box cada vez se entierra más solito. ¿Cómo me gusta decir eso? Porque la gente se lo toma en serio como si estuviera peleando por el Pilas Box. El Pilas Box tristemente ya no es lo que era. Antes eran unos controles de putísima madre. Lástima que parecen que tienen obsolescencia programada.
pero no dejan de ser muy buenos mandos. Son muy cómodos, son muy grandecitos, pero... pero coño, ¿eh? Que es un dolor de huevos al final. Nadie, güey, que solo juegas a juego con glitches y guías. En peor, juegas mal. Te lo digo, me estoy pasando juegos sin glitches, ¿eh? Al final decidí no usar ningún glitch. Decidí no usar ningún glitch. Lo voy a dejar de lado, el glitch. Matarse de fuego, luego al arco, el infeliz solo sabía un ataque único, el de la explosión. Así funciona Dark Souls, güey. A ver, esta chota la tengo que grindear también. Tiene que dropearme el Wizard Hat y el Mana Breeze. La de la Haven Sword, sí. Ahí su mana, pero me falta la, el otro objeto. No farmearás más de 5 minutos en este juego. Clic para jugar. Solo me decía Nia, soy yo, sí, decía Nia. ¿Qué tal, Mike Factor? El verdadero método de farmeo es que es el de gastar los muebles. El de robar los muebles es el verdadero farmeo, güey. ¿De qué me perdí? No hay mucho, realmente. Otro mana, please. Macho, ese bueno ni tiene el juego original, te lo digo. En peor, te vas a tardar mucho tiempo pasando del juego. Obviamente, güey, está bien cabronamente difícil el juego. Y las dos son más de juegos de 3D o sobre todo shooter, para juegos entonces esto es una puta mierda. Es que el problema viene siendo el... la, ¿cómo se llama? La cruceta. La cruceta del Xbox se me hace malísima a mí, la cruceta. La palanca es una barbaridad, pero la cruceta es una mierda. Salme, ya meté. Resist piedra. Yo no quiero resistir la piedra. Yo quiero la piedra en mí. Yo quiero la piedra, hijo de su chingada madre. Yo quiero la piedra. Yo quiero piedra. Quiero hueler. Quiero hueler piedra. Espada de runas. Mara, vaya. Flamberge. Katana. Katana Safune. ¿Dónde está la espada divina? Acá está. Y creo que totalmente el juego comentar del 2D, siendo que tengo muchos juegos en 2D, solo una comodidad. A mí es una mierda lo de la cruceta, nomás te digo. Lo de la cruceta es una puta mierda. O sea, parece que está hecha con no tengo ganas de hacer una membrana buena. La mano suena al herrero, fraccionándote mamona que me acaba de fumar. Ándale, buenísimo, buenísimo con el control. No sé, el de Play se va a hacer mejor, tristemente. Nada como el primer control de Xbox. El primer control de Xbox era una barbaridad. Tengo un amigo que tiene su control de Xbox y juega diario. Y nada más le ha cambiado, creo que una de las... de los... le ha cambiado, creo que uno de los... hoy no sale puto nombre. Le ha cambiado nada más la palanquita una vez porque se le dañó. Y todo lo demás funciona perfectamente y lo tiene en perfectas condiciones. Y hace poquito se acaba de comprarse, como un año, se compró un control de Xbox One. Le duró, dice... como 2 semanas. Sin que... y se dañó la cruceta justamente. Y yo... joder. Válgame la chingada. Ah, perro, andas drogo. ¿Quieres piedra? Quiere piedra. A mí me da... dice... lo más gracioso es que ni... ni fuese por los hackers, ni sabían que iba a tocar un juego. Correcto, pues. The game. Ya tenemos un objeto. Tenemos el collar de Jota. Ahora ocupamos el otro objeto. No me acuerdo cómo se llama. El... me falta el Opal Circle. Arremérate que el ladrón de la Mona Lisa lo dejó en el castillo de Drácula. Entonces el caos se lo llevó y de alguna forma el castillo lo va a dropear. No. Control de pilas 2 series va a durar 3. No sé cuánto duren. Es que, no sé, las membranas cada vez las están haciendo más chafitas. No, no soy yo, no es broma. Busquen en internet.
Busquen en internet gráficos de control de Xbox con las membranas. Se van a dar cuenta de un montón de información. Lo malo es que la gente, no, es que no es cierto, no es posible eso porque el control es bueno. Se ciegan completamente ante el control. Que por cierto, el control de Play 5 tiene drifting muy fácilmente, No miento, Pero J y Julio lo predijeron. Ya estaba planeado, Julio. Recuerda que el masturbador de Iga ya lo tenía en su cabeza. Pero la verdad, desde la descomputadora del mando, creo que solo lo pondré a comentar a detalle cuando me pase, supongo. Es que yo creo que es un lote. Es que, por ejemplo, la información que se tiene de los controles de Xbox dañados viene siendo varios lotes. Llegó un punto donde no sé cuánto es el porcentaje mínimo de posibilidad de error que tienen los aparatos que los pueden sacar al mercado. Que, por ejemplo, si es del menos del 5%, creo, pueden sacarlo al mercado. Lo malo es que creo que había un lote, que no se sabe muy bien específicamente cuál, que era más el porcentaje, pero no se sabe bien, no se sabe ciencia cierta. Y las pocas personas que han investigado buscando las series de ese lote no han encontrado mucha información, porque o están en la basura o directamente no pudieron conseguir un mando de esos porque a la basura. Patadas a los huevos y ya vámonos. ¿Cuándo tiene relación con el Alucard o para que lo lleve puesto al inicio? Es que es de su novio. El que le metía el pito, no recuerdo cómo se llamaba. Empeor, ¿cuándo hago otro video de Kind and Fair? Diario. Cuando llegamos a los 100 likes, sale el siguiente episodio. De hecho, les voy primero, no mames, ser un tanque de guerra, se me cayó un chingo de veces y aún así... Es que los putos tanques, los putos... El primer Xbox era una puta leyenda. Era Dios. Era la primera consola donde podías ver emuladores. Emuladores, perros. Emuladores. El primero de Xbox era el primer consola donde podías ver emuladores. Ay, pero el de Play 2 también podía. Sí, con un disco y era una mierda. Hasta después lo metieron y era un coñazo. La Xbox ya traía su memoria interna que estaba de putísima madre. Le pegaba tres patadas a la Play 2 en eso. No me quiere dar el Opal Circle. Antes de control de racks que venden en la frontera de Mexicali a 4,500 pesos. Pueden ser. Es que no tengo ni idea. Pero los controles que han comprado amigos así que les duran poco, los han comprado en tiendas. En GameStop. Para ser exactos, GameStop y GameStop yo le tengo mala confianza. A ver, chicos, voy a buscar un... A ver, voy a poner crema, chingue su madre. Aquí tengo... Aquí hay crema. Va a poner crema en los labios porque soy una zorra y como está haciendo frío, se me está resecando. Recuerdo que en el 2D le tiré una vez por accidente y se dio como tres putazos fuertes, aún no servía. Lo malo es que se murió porque la dejé en un lugar húmedo, chale. Las Nintendo 2DS y las 3DS tienen ese efecto de que si se mojan, se dañan. Pero créeme, déjala en un lugar que se sequen al tiempo y va a prender normal. Ojalá no le hayas tirado. Si está guardada, préndela, capaz que funciona. No más te comento, Porque así le pasó a una amiga que su consola, creo fue la 3DS, se le mojó. Bueno, no, perdón, como que fue un lugar muy, muy, muy frío y pues en el lugar frío como que se metió humedad dentro de la consola y ya no prendía. Y dejó pasar el tiempo y ya funcionaba. Pero es una cosa rara. Es viernes, ¿verdad? Joder. A ver, espérame, estoy terminando unas cosas. Ahí está. Espérame, ¿quieres crema en los labios? Sí, quiero la crema en los labios, chicos, me arden. GameStop son reacomodados. No, perdón, GameStop no. Game Planet. La puta mierda de Game Planet de aquí. Lo siento, Game Planet es una pésima empresa aquí en México para vender videojuegos. Es la peor empresa en la que yo he comprado videojuegos. Ni cuando era pequeño había empresas tan mierdas como Game Planet. Gamers me gustaba más, pero Gamers también cayó muy fuertemente. Y fue absorbido por Game Planet. Lo vendí hace 2 años, valió pene, wex. Por fin viernes. ¡Qué pedo, gente! Es viernes de orcar rucas a la vez hasta que atan. Ya dame el objeto, culo.
Vienes de que tu cuerpo te ahorque en peor. No, es solo sábado, güey. Sábado de ahorcar, ahorcar, ¿cómo se llama? Ahorcar rucos con las piernas. Y ese no es día. Creo que GameStop ya les dio. Ah, yo creo que GameStop ya los dio. No, GameStop sí, sí está vendiendo, pero últimamente ya iba a desaparecer. Pero gracias a lo de las inversiones, creo que en Bitcoin incrementaron un montón sus acciones. Y ahorita los idiotas se quieren meter en los NFTs. No me da la puta, no me da el Opal Circle. Es rarísimo ese drop. A ver, voy a intentar hacer. No, no me va a permitir. A Zagnal me dio la Covenant Stone, ¿verdad? Sí, a ver, voy a ver si me dio la Covenant Stone. Sí, Piedra del Pacto. También me dio la Morning Blade, que viene siendo la anterior. Ya tengo todas las cosas del Executioner. Del Asaknal conocido. Es que los objetos más raros son de los enemigos del castillo invertido. El problema es que me las dé el hijo de puta, ¿eh? Que no me está dando. A ver. Vamos a meterle velocidad a esta mierda. El poder de la Crisagrim por 5. Vale, ¿para cuándo un video de cocinar recetas de los mundistas? Claro, con una máscara o algo para cubrir. No, nunca. No consigues la espada y la lanza. ¿Qué lanzas? Matando al dodo. Al dodo de la entrada que ha sido invertido. Me parece que la Z. Sácate. Saca. En peor, saca el Taz. Es cierto, es una buena idea sacar un Taz. Yo soy mi propio Taz. Si no hay drop, no agarro esa mierda. Dame el Opal Circle, no seas culo, wex. Ándale, ese buena onda, crack. Gay si no me lo da ese. Ah, pero si es gay. Es travesti. ¡Qué imbécil! ¡Qué idiota! Es travesti, chicos. Sorpresa, no es mujer. Tiene enchufe. Tiene cable para enchufar, güey. Por eso se llama Frozen Hall. Es mitad hielo, mitad helada. O sea, mitad waifu, mitad juzgando. Ya no me duele tanto después de terminar. Resulta que se me olvida que tenía que calentar primero. ¿Calentar de qué manera? No vayas a hacer estiramientos, ¿eh? Porque el calentar es hacer movimientos poco a poco. Tiene témpano, tiene cable macho, chicos. Tiene cable macho. Y si no me creen, les pongo exactamente lo que dice la traducción de Galamos. La traducción de Castlevania. Espérame, ahí voy. ¿No puedo copiar? No seas mamón, perro. No me deja copiarlo, putos hijos de perra, ¿eh? Bueno, no pasa nada. ¿Cuál es la espada de lanzas? Haven Sword se llama. La espada violador, digo voladora. ¿Cómo que calentar una espada sea pajas? Eso también cuenta, güey. Eso calienta el brazo. ¿Sobre de Persona 5 Royal o solamente Persona 5? Persona 5 normal. No, Persona 5 lo dejé. Tuve que hablar a alguien que se lo pasara porque era singoso. Bueno, sí lo terminé, pero no al 100, pues, para que me entiendas. Ya no más videos del mod de más difícil de Castlevania y Fortnite. Lo voy a subir en la tarde, joder, chicos, tranquilo. Va a haber video diario, mientras cumplan con los likes y los comentarios. Hay video diario, hoy estoy grindeando nada más. Tienen una waifu y la muñeca, tienen la waifu. No me quiere dar el drop, ¿eh? No me quiere dar el putísimo drop. Para el Mundial Shooter Play 5 con teclado y mouse para ver cómo jala. ¿Para qué?
Jugaré con el mando como bien específicamente. Selecciona emboscar y copias. Y dice seleccionalo, ponle emboscar y lo copias en la búsqueda, la barra de búsqueda. Lo sé, pero ¿para qué? Lo iba a copiar, pero no tiene sentido. Ya entendieron perfectamente lo viene siendo el cable macho. El cable macho que tiene entre sus piernas. Está muy alto el volumen del juego. Lo voy a bajar, chicos, a ver. ¿Cómo se hace esto? Ah, acá está. Lo bajar el volumen del juego porque me está reventando los oídos. Ahí está. Ah, ya, mejor, joder, es que estaba escuchando, pero fuerte de cojones, me está dejando sordo. ¡Oh, no! Tiene... A ver, vamos a hacer la metodología Hey. La metodología Hey consiste en meterte 4 kilos de suerte. Y lo voy a atacar con el poder del amor. Ay, qué idiota. Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza, alabaré al Señor. Puede ser que la mitad del lado también es mitad durota. Es mitad durota, güey. No, wifi. Chequen la suerte que tengo, chicos, para que vean la marihuanada que se meten. Tengo 20 de suerte más, nada más. No incrementa más de 30. Pero la gente, según esta metodología, funciona en su cabeza. Masturbarse también funciona, ¿eh? Y nadie lo dice. Ahí está. En vez de tener la chingadera del sound. Ya tenés esa chingadera son pues sus vecinos escuchan sus gritos, macho. Ojalá. Ojalá me escucharan, pero no se escucha afuera, es muy raro. ¿Cuántos días que no me baño? Mis bolas están todas sudadas y de laita. No tendrás uno de tus queridos para que me den un festín. No, papá, ellos se van a ir a buscar al rato, güey. Es más, si dejas que les salga quesito, güey, más felices van. Van con una pinche sonrisa en la cara así. ¡Chinga madre, qué festín me voy a dar hoy! Con pan incluso, llevan pan, ¿eh? Ten cuidado. Mira, lo más raro que te puede pasar cuando vaya uno de mis haters es que van a veces traen pan. O sea, llevan pan. Para dar cuenta que agarrar el pito y pasárselo al pan como mermelada y comérselo así. Pero al final te vas a hacer el Metroid al 100%, sí. No te cago otra vez, sí, Ice Spirit of... Ah, pues sí, básicamente Frozen Hall. Transvesti Ice... Bueno, Transvestis Ice Spirit Servant of Galamut. El chavo que le gustan los pepitos. O sea, los penes. Chicos, quiero jugar el Horizon, lo voy a bajar en la tarde para jugarlo mañana o hoy en la noche, tal vez. Tal vez mañana juguemos Horizon Zero Dawn en la noche. En lo que consigo el puto... O le voy a preguntar al Shadow otro juego y luego juego el Ghost Recon, porque no lo puedo subir. Porque no lo compré para Play porque soy idiota. Y vale 70 o $80. Buen directo, no. Buen directo es que estuvieran pasando Pokémon. No me da el puto drop, chicos. Me estoy poniendo triste. Qué mal día para tener Nickname de Servan. ¿Por qué? Travesti. Hoy me siento con nombre de Galamot. A la mierda, 70, $80, disculpen, $80 cuesta. 80, no 70, 80. Disculpen, culpa mía. Espérame. Ahí está. $80, chicos. $80. Joder, ¿por qué está tan caro el puto God's Recon?
y jugarlo. Lo tengo en PC, lo peor del caso es que lo tengo en Steam y no lo puedo jugar porque mi PC no lo agarra. O sea, lo agarra pero no lo puedo streamear. O sea, puedo jugar puedo jugarlo fuera de cámara y pasármelo, pero no lo puedo grabar ni streamearlo porque me lleva el CPU casi al tanto por ciento y sobrecarga el codificar. El OBS no puede. Tu cuenta de PC es norteamericana, ¿verdad? Lo digo porque a ti no te revientan los impuestos. No te reventarían los puestos. Mentira, mentira. Mi cuenta es norteamericana y me quitan y me meten impuestos todavía. O sea, no cuesta $80, cuesta $96. Sorpresa. Digo $80 porque es el precio base, pero ya con los impuestos son $94, creo. No, gracias. Pueden dar 700 intereses en peor, generaron ese NFT. Voy a hacer mi NFT de en peor. Va a ser una mona china encuerada. Y el que la tenga se puede masturbar con ella y por 70 millones. Ahí está, joder, me dio en la tierra de... Este puto objeto es raro de cojones. Restaura PS por daño de hielo. Raro de cojones, hijo de puta. Bueno, vamos ahora a la biblioteca a ver qué enemigos me faltan del castillo invertido. Ya tengo de todos modos aquí el bestiario al lado para saber qué pecs. Y no tener ningún problema para conseguir todos los objetos. Vamos a usar el duplicator y vamos a la biblioteca. Let's go to the biblioteca. To library. Library. joder, acá está mandando un mensaje que estoy leyendo ahorita. Alguien dijo San, alguien dijo ¿pa' qué? ¿Para qué? Te dieron un NFT, que me den la mitad, culero, Yo no me quejo si me das la mitad del dinero generado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roles, tu cuenta de PC es norteamericano. Pero les digo, sí. Oye, bro, nice NFT, procede a sacarle 3 screenshots. En peor, te mando un beso. ¿Besos dónde? Dejen su like, perros, porque si no, no me muevo, me quedo aquí parado. ¿Algún día estará Castlevania Requiem en PC y Switch? Posiblemente podría jugarse en Switch en PC. Por eso la noticia de que Konami seguirá vendiendo NFTs como método de preservación, dice, lo leí, es para meterle 3 putazos de la boca a los de Konami. ¿Cómo me gustaría que a todos los de Konami los despidieran, a todos los putos viejos que dijeran, necesitamos sangre nueva, gente de no sé, unos 60 años o 50 años más o menos? Dale, crack. Tenemos que grindear a este perro, al Guardian. Me falta que me dé la God Guard y la Great Sword. Yay, la tengo. Pero cuando Master Duel. No me gusta Master Duel. Asterisco le saca el screenshot al asterisco NFT, lo vende. Ya apunto la partida de Horizon, ya será mañana. O hoy o mañana, no lo sé. Mira, me falta las Venus Witch, que me dé la Sveihunder. Que me dé... A ver, voy apuntando los nombres aquí en el chat. A ver, voy apuntando yo el nombre en el chat. Final Guardian. Venus Wheat. Venus Marihuana. Balachi. Buenos días, Shadow. Buenas noches. Buenos días. ¿Qué tal, papá? Troll de cueva. Troll de cueva. Te iba a preguntar. ¿Qué tal si dejamos el Ghost Recon para otro día? Porque estúpidamente no me di cuenta que se terminaba la oferta.
el 2. Y de $12 que le iba a comprar, están $80. Más el impuesto son $96. Bien hecho, te quiero. Pulpo oscuro. Bailarín fantasma. Dragon Shiny, wow, solamente ocupas un Pokémon versión japonesa, ¿verdad? Sí. No, también puedes hacerlo con otros Pokémon tipo Shiny, pero que sea Ditto. Pero es más fácil con el método Matsuda. Ya tengo otro juego, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Que me perdí? ¿Cuál? Spectral Sword. ¿Cuál es? Que yo ya estoy perdido. Moneda Karma. Tirador Godos. ¿Saben que este enemigo se llama God Sniper? Se llama God Sniper, pero lo tradujeron así para que no hubiera problemas con la religión. Gracias por esos 200 yenes. Pero, pues no tengo pa' pureza ahorita, güey. No tengo putas. Minotauro, me falta drop. Minotauro. Con eso ya. Y el Werewolf, ¿no? Black Panther. ¿El método qué? Método Matsuda, Wix. Se llama método Matsuda usar un Pokémon japonés o un Pokémon de otra nacionalidad internacional que sea Shiny. En este caso siempre son Ditos. O Ouroboros. ¿Sería el Sniper de Dios? Sí. La donación Joshua, gracias por esa rica donación. Werewolf, ah, puta madre, me lastimé. Uno más. Y arquero, ok. Esos son los enemigos que vas a matar el día de hoy hasta que ven los drops. Vamos a matar al Final Guardian, Venus Wit, Malachi, Troll de Cueva, Gorgona, Pulpo Oscuro, Bailarín Fantasma, Caballero Roca, Spectral Sword, el God Sniper, Minotaur, Black Panther, Ouroboros, Hombre Lobo, bueno, Werewolf y el arquero normal. Archer se llama. Que nos van a tener marihuana, esqueleto mota, Wix. Let's go to the kill people. Vamos a matar al enemigo, pues. Ya, Wix, salte de ahí. Mátanos, Kushiro. Se me olvida que el lobo tiene una técnica bien perrona, bien ladrante. ¿Qué tal, Yoridish? Buenos días. Ese grillado es el de Lord of the Cliche. El de Lord of the Cliche es peor. No, yo creo que ese es peor porque la recompensa no es tan buena. Yo, Shadow, ¿cuál es el juego? ¿Ha jugado Mega Man X6? Nunca he jugado el Mega Man X6. Nunca he jugado Mega Man X. Dicen que es bueno. Collection de Play 2 o 10. Da igual. Va a tener vistas igual. Esta es la cruceta del joystick. La cruceta. ¿Por qué me convierte tanto con navegar por GitHub? Porque tienes que ser programador para navegar como pro. La presión es la... Dice, I'm pressing fuertes en la civilidad. ¿What? ¿Que la presión de la fuerza de quién? ¿De mi tío? ¿No sé qué? ¿Será Devil May Cry 3? Oh, boy. Ese lo tengo en la Play, ¿eh? Me lo puedo jugar en la Play 3. Ese lo tengo en la Play 3 en el Collector Edition. Nunca, ni siquiera abierto creo que el juego ese. Nunca, o creo que sí lo abrí una vez, pero no jugué mucho. Pues vamos a jugar en directo en la Play 3. Voy a jugar desde la Play 3, voy a hacer streaming desde la Play. Usando la capturadora vieja, lo bueno. Que, por cierto, la capturadora que según me va a llegar este mes, no va a llegar, parece. ¿Por qué? Porque se volvió a retrasar por Cockpit 19.
¿Será buena idea remasterizar Lament of Innocence? Sería buena idea, el problema es que no lo va a jugar nadie. El problema es toda la gente que mama que quiere un Lament of Innocence no lo van a jugar. ¡Porque no lo conocen! Es como la gente que quería puto Metroid Dread y otros juegos de Metroid. Wex, ¿sabes cuánto vendió Metroid? No vendió mucho. Este año acabó la secundaria, hace semanas saqué mi diploma de segundo lugar. Segundo lugar. Si no eres primero, aquí no, por favor. Aquí pura gente es primero. Órale, Devil May Cry 3, juégate en PC con mods de modo China. Es que no lo tengo en PC, papá, lo tengo en la Play 3. En PC no lo tengo. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Me cago en Dios, su putísima madre. Yo los acompaño en este juego, aunque con los que de plano que no conozcan, nomás me quedo viendo nomás. Devil May Cry, buen Bayonetta versión a hombre. Se me vio que traía el Vicar y Car, valió pene, chicos. Otra vez, su putísima madre. Ya vale, madres, vamos de regreso otra vez al castillo invertido. Es para hacer nalga, chicos. Ya anunciaron GTA 6. Ya se sabía que estaban desarrollando GTA 6. Solamente confirmaron que lo están desarrollando, pero es como decir, el agua moja. Tú ya sabes que ahorita están desarrollando Skyrim 6. Están desarrollando, bueno, Skyrim no, perdón. Elder Scrolls 6. Sabes que están desarrollando GTA 6. Sabes que están desarrollando el siguiente Assassin's Creed. Assassin's Creed en México. Están desarrollando ahorita también el FIFA 49. Están desarrollando Pokémon Leyendas Arceus Mew. Ya, es el agua moja. ¿A dónde voy? Dale, perro. Dale con el perro. No, güey, con el perro. El empleador se te quiere. Increíble que la acabo de cagar, güey. Jugar con Barney, Devil May Cry. No, va a jugar legal. Va a jugar con el con Dante, güey. Half-Life 3 lo están desarrollando desde los 20 años. Half-Life 3 nunca va a salir. Nunca le dijeron al teleport. Sí, al teleport. Vamos directo al teleporte. Sabía que iba a pasar esto. De nuevo. Ya no tengo equipado nada, ¿eh? Ahora sí voy full. Peor, no creo que Rockstar esté haciendo GTA 6 por el online, le hace llover dinero. Ah, créeme, aunque el Rockstar está generando muchísimo dinero con el GTA 5 online, están haciendo el 6 más que nada porque genera más dinero, papá. La gran ventaja de Rockstar es que tienen todo el tiempo del mundo para poder hacer el juego y siguen ganando millones. ¿Tú crees que no van a hacer el 6? Claro que van a hacer el 6. Es obvio que van a hacer el 6. Le podrían poner GTA Pokémon. Y va a vender. Por cierto, Pokémon lleva casi 7 millones de unidades vendidas, ¿eh? Por cierto, Pokémon Legend, Leyendas de Arceus lleva 7 millones de ventas, de ventas creo que en todo el mundo. No más. 7 millones. No sé. No es que lo haya dicho. Pero Arceus Lucas se transforma en lobo, entonces es furro o sabe que... O sabe hacerla de perrito. Ah, sabe hacerla de perrito. Ya te la sabes, crack. Aquí es puro perro. Puro perrito, wex. Puro de gatito, wex. Mi favorito siempre será el Vice City. Para mí el favorito es el San Andreas. Malachi lo voy a tener que matar con otras técnicas. Primero voy por los jefes, voy por enemigos que ya los tengo acomodados por líneas. Porque si me pongo a grindear cualquiera que me salga de los cojones, no voy a tener control de qué enemigo estoy dropeando. O qué enemigo me está dando su objeto. El de arriba va a ser un coñazo porque ocupamos tener la Final Sword y la God Guard. Por este es el que no existe. ¿Cuál? ¿Pokémon? Leyenda de Arceus. No, GTA Pornobrex. Gruesome. Se llama Gruesome. A ver.
Va a poner la Crisagrom. Y pongo Pokémon Arqueo se quejaron y aún así lo compraron como locos. Por eso les digo, te puedes quejar, pero la gente va a comprarlo. Silson, pues ya veremos cuando salga. Ya veremos si es Gotti. Que lo dudo bastante, ¿eh? Nah, no es cierto, quién sabe cómo salga, ¿eh? Que ahorita le traigo un montón de ganas ya al puto Elden Ring. Quiero jugar Elden Ring, quiero perderme en Elden Ring. No quisiera que Trevor vaya a la cárcel de nuevo por latigazo a los policías. Pues nunca fue a la policía. Se confirma el SAT de Gemu. Es el juego más difícil de toda la historia. Evadirlo es el reto final. Van a ser el 6789 y el 10, ya que... Ya no sé por qué va a ser un muy mon Rockstar. Va a estar muy rápidos y furiosos. Es que Rockstar ya sabe que venden, pero ustedes saben que Rockstar es calidad, güey. Tenía pensado hacer un Emperor Clown, pero aún existe con los pensamientos de mis huevos. Me dio el Combat Knife, ¿eh? ¿Ustedes sabían que este enemigo, si ustedes les, si les pega con el cuerpo, no les quita más que uno? Lo que te hace daño es la espada filosa. Que tiene entre las piernas el papi. Mientras sean personas quienes hagan GTA V y no una IA, toque hagas una IA. ¿Saben qué es lo que me gusta de Rockstar? Que no va a haber... No, que tienen tanto tiempo que estoy seguro que no va a haber... No va a haber nada de crunch, ¿eh? Ojalá, hijos de puta, ¿eh? ¿Cómo huele que va a haber crunch en algún momento? Para matarlo más difícil usar la tierra de rubí. La tierra de rubí. ¿Por qué la tierra de rubí? Porque te recuperas HP con el fuego. ¿Ya viste lo que le quito? ¿Ya lo viste lo que le quito con tu puta tierra de rubí? ¡Que es una mierda! Te enseño, crack. Porque me gusta poner a prueba las tonterías que se avientan, ¿eh? Tengo que perderme en tus ojos y en tus nalgas. Joder. ¿A qué se debe? No, dice, ¿a qué se debe que no uses la nube de pedos? Porque no quita mucho. Quita 14. Tardó 3 años para matarlo. Para curarse a gratis. No ocupo curarme a gratis. ¿Para qué me voy a curar de a gratis si puedo grabar al punto de guardado de acá arriba? No tiene sentido. Voy acá arriba y me quito menos tiempo. Mira, pupu, me meto aquí, mira, para adentro. Grabo aquí, ta 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 ta, en chinga, ta ta ta. Vengo aquí, pa 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 pa. Sobrescribir datos y listo, ya recuperé vida. Incluso no graba si es más rápido. Todo se guapo, pero aquí, ¿eh? ¿Qué tal, Diego Lagos? Buenas noches. Buenas tardes, perdón. Dejen su like, perros, porque si no hay like, papá se mata, ¿eh? Van a ver las noticias. En peor, se suicidó. Acaban de ver que puedo seguir hiriendo. Ah, Atuendo. Me acaba de dar la God Garb, ¿eh? La armadura más fuerte. Claro, crack. Te creo.
Para 3, 6, 7, 8, 9, ya el y el 10, no sé por qué van a ser mamones los de Rockstar, ya van a ser como los Rápidos y Furiosos. Tenlo por seguro que va a pasar así, pero no creo que se llamen 7, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo creo que van a cambiar de nombre ya, los de Rockstar. Van a dejar GTA 5 como el final de su... de, por así decirlo, el GTA, y van a ponerle otra vez otro nombre, como fue San Andreas y otras cosas. ¿Vieron que puedo usar los hechizos de Alucard? Porque mi mente está hecho mierda. Debes ver mi serie de Castlevania, ¿cómo se llama? Kainan Fair. Yo no puedo usar los hechizos literalmente porque estoy jugando con el Pilas Box. Y cuando cambié el control de Play, el cable que uso USB se desconectaba cada rato. ¿Y sabes qué tipo de cable era? El Pilas Box. Hasta que conecté el control de la Play, empezamos a liberar el poder verdadero. El control de la Play 5, obviamente. Yo soy chido porque tengo lag mental. Estás marihuana, güey. Es distinto, güey. Miren, te voy a enseñar el truco definitivo para matar a estos enemigos súper fácil. Te lo voy a enseñar, güey. Para que aprendan. Para que aprendan cómo se juega esta mierda, crack. Tengo ese lag mental. Yo le voy a enseñar un truquito. Y te curas de gratis, ¿eh? ¿A poco no está chido el truco, eh? ¿A poco no está perrón, eh? ¡Ay, es peor y se me acaba el MP! Pues mira, te agarras un rico y suculento pijón en grueso nalgón, te metes un mana prince, te pones el dupliquero que obviamente ya te compraste porque eres un puto ansias desgraciado, te lo quitas y te vuelves a poner el equipo que traías y listo. Te ahorras chingamadral de problemas. Pero, como te gusta ser edgy, vas a decir que no, wex. El poderoso control de la PlayStation, el control de la PlayStation, chicos. El mejor control de que han sacado PlayStation. La empresa Pony. Bueno, me lo compré ayer. A grindear. A grindear a odiarte, pero que lo disfrutes, Luis Flores. Es un juegazo. Lástima que esté endiosado. Lástima que esté tan endiosado que el juego, aunque sea muy bueno, la gente... Dios mío, te quiere matar, güey. ¡Ah! No me hagas el sexo, perro. Sin sexo. No me gusta el sexo. ¡Ay, mi cuerpo! Vamos, órale. ¿Qué otro Metroidvania recomiendas? Hollow Knight, el mejor Metroidvania que ha salido al mercado desde la Inquisición. Recomendado por 500, lo vas a disfrutar y es tu nuevo dios. También está el Vigil de The Longest Night, Ender Lilies, que fueron los más cercanos que he comprado. Los Castlevania Metroidvania que son buenísimos. No me ha dado la Great Sword, 0 de 10. Ya lo tengo. Es que no me acuerdo ahorita de los juegos Metroidvania que he jugado. He jugado muchos, pero no me acuerdo de todos. Metroidvania. ¿Qué Metroidvania me he pasado hace poco? No me acuerdo. El Aeterna Noctis no te lo compres. Da mucho sueño. Ahí me aburrió un montón el Aeterna Noctis. Lo intenté. Ustedes lo vieron. Estuve en directo y lo intenté. Estuve 3 horas jugando. O 2 horas, no me acuerdo cuánto estuve. Maté al primer jefe, 1 hora y hasta luego. Dead or School me llamó la atención, pero no sé.
Como tiene chichis y tetas, y me da un poco de pereza. Kazum, Kazum juegazo. Aunque tiene cositas que no me gustan, pero está divertido. ¿Cuándo pondrás memes en tus videos de nuevo? No creo que los vuelva a poner. A mucha gente no le gustaron y directamente ya los quité. Aparte ya voy a volver a trabajar, Wex. Ya volví a trabajar en pocas palabras, así que no me la paso a pelar. Blasphemous. Blasphemous no es tanto Metroidvania, es un plataformero. No me ha dado la Great Sword. Qué buena onda este desgraciado. Dame la Great Sword, no seas perro, por favor. Quiero todos los objetos del juego. Quiero presumirlos, que los tengo en el inventario. Si ganas baterías, pues recomendaría Shantae Pirates of Curse. Mira, Shantae es para que te masturbes, Shantae no es para que lo juegues, es para que te agarres la pija y te masturbes. Para eso es el Shantae. Y un maratón de juegos de granja como el Room Factory y me quedé hasta las 3 de la mañana a quedar ciego. El mejor juego de granja es Stardew Valley. Lo siento. El juego más divertido de la puta granjita. El Stardew God Valley. ¿Cuántas horas le metí a esa mierda? Pam, pa, 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 para, para, pam. Dame la Great Sword, please, perro, ya, por favor, basta. Soy sincera, tiene un poco de fanservice. Sí, ahí la mayor facción. La pantalla está en gameplay y en historia. Eso decía también de Canto, de cómo se llama, Castle Sucubus, Tiene muy buena trama y muy buena historia. Hay otro juego parecido a esos, que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Pero tiene esa temática también medio de chichona. Parece que de madrugada estaba dolor vista, me morí dormido y resulta que 10 horas, joyita. Es que 10 horas de sueño te recuperan toda la estamina, güey. Pero vale, lo jugaría de vuelta, pero no me he metido en la última actualización en Android. Pues que no se juega en Android, se juega en otra cosa que no sea Android, puchi. Se juega en PC God, Aquí no se juega otra cosa más que en PC God. Es broma, obviamente, Que luego la gente va peor. ¿Yo qué pasó, güey? ¿Qué? Nada, Wex. Solamente quería molestar. Ah, ok. Momento de ver, te lo recomiendo. Eso dicen hasta que hay puro porno. No me está dando la Great Sword, Este día de grindeo ha sido malo, Me falta la Venus Wit que me dé la otra espada además de la Space Hunter. El Dark Shield y la Dark Armor del Malachi, que son difíciles que te las dé también. What's more, boy? Bueno, empecé, pero empecé está más muerta que mi tía Gerundia, Gertrudis. ¿Saben qué es lo peor del caso? La primera vez que yo jugué Stardew Valley, lo jugué con mi computadora vieja. Le tenía que descargar, o sea, mi computadora tenía OpenGL. No, es más, no creo que tuviera OpenGL, para serle sincero, no sé ni qué tenía. El punto es que tenía que descargar un programa que funcionaba como driver gráfico y tenía una marca de agua acá abajo. No me acuerdo cómo se llamaba el programa. Pero para jugar Stardew Valley en mi PC viejo tenía que instalarle un programa que se veía una puta marca de agua gigante en la parte de abajo. Y era incómodo e insoportable. Pero qué puto juegazo. Ya luego me lo compré en la Switch y lo disfruté como un cerdo, pero... pero de momento ese es un puto juegazo. Las nuevas selecciones no por desgraciado. Parasite City. Parasite in City. Metroidvania muy recomendado, llamado Parasite in City. El mejor juego Metroidvania que has visto en tu vida, Quien te diga que no, no es true gamer como yo. Ay, babosa mi pela. Ay, babosa mi pela. Ya, perros. Tocando a morir, subieron desde las 8 de la mañana tratando de despertarme y yo me desperté a las 2 de la tarde. Qué rico. Yo quiero también ese sueño. Yo quiero vivir ese sueño, señor Stark. El peor Don Pool no era, señor Stark.
Métame el chiliquil en el ano, por favor. El chiliquil. No me da la Great Sword, ¿eh? No está de buena, soy. Otra vez el atuendo divino, me cago en Dios. Bueno, pero lo andan empalando y nunca le dan la cochina espada. No me la dan, ¿eh? Gameplay de calidad, ¿eh? ¿Está farmeando algo? Estoy farmeando nada más. Esto es charla con farming. Estamos tratando de conseguir el 100% con todos los objetos del juego. Todos. Pero por favor, basta. Lo bueno que ya comienza la clase y no voy a aplicar ese hack. Es lo más fácil, güey. Joder, tu puta madre, me tienes hasta la polla. Maravillosa hitbox, eh. Ya me da la espada, la Great Sword me acaba de dar. Great Sword, espada, gran espada de Ulbeck. Pero ponte la crack para que la vean. Es una stock, pero a dos manos. Es súper rápida. ¿Para qué sirve? Para verla nada más. Para presumir que tienes una espada grandota. Grandota como mi pene, guapete. Guapo, precioso. Divino, hermoso príncipe. Garañón. Dueño de mis quincenas. The fuck. Pero espada, guardián, no mames, don, me costó bien cara, la confió el patrón. ¿Te imaginas, joder? Estaría pero bien troll esa putada, ¿eh? Me la dio el patrón, ¿cómo se atreve? Bueno, voy a matar al gorgón ahora. ¿Qué te da el gorgón? A ver, ¿qué me queda el puto gorgón? El gorgón da un drop de un hammer y una stone sword. Ok, acá hay un gorgón, es de este lado. Ah, estaría en clases un domingo. Es un solo día, literal. Voy a clases los domingos y la otra semana duermo, joya. ¿Cómo vas al domingo a clases nada más un día, güey? Yo nunca fui un día a la clase, güey. Fue todos putos días. ¿El puto por qué aguantas tanto? ¡Oh, oh, oh! A la primera, marca de piedra, ¿eh? Buenísimo. Joyita, cracks. Me dio la espada a la primera, ¿eh? Ahora ocupo un hammer. Voy a subir un video que asumen el Symphony of Night, nomás por las vistas. Bestiario al 100% con todos los drops le voy a poner. Y eso va a tener vista. ¿Por qué? Porque soy muerto de hambre. Me voy otra vez la Morning Blade. Dame un hammer, guapo. Guapo. Give me a hammer. Ventaja, voy a poder pedirle a la profe para ir al baño. En realidad iré a besuquearme con la doña de limpieza. Oye, güey, está bien rica la señora de limpieza. Déjala en paz, güey. Y también le comería el morro. ¡Oh, oh, oh, oh! Tenemos Stone Monos. Es que no es prep, no es así.
prepa o algo, ya directamente es una carrera, así que dan planes de fin de semana para güeyes que se van a laborar los días de... Ah, por eso. Pero esa es universidad abierta, güey, pero igual no aprendes igual que la pinche universidad porque te meten la pija todos los días, güey. Créeme que no vas a aprender lo que te enseñan en un puto... En lo que te meten en varios semestres, difícil que te lo metan en un día, güey. Porque luego ya te metes a trabajar y te dicen, hazme esto, 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 esto para mañana. ¿Ah, qué? Tú sabes que te graduaste, no seas culo, hazlo para mañana, ¿eh? Si no te follo, ¿eh? Yo te lo había soltado, men. ¿Qué cosa? Estaba consiguiendo el martillo, no la espada. Y ya sabía que me había dado una segunda espada. Ya me la había dado, lo sé. Ahora vamos por... Vamos por... El fantasma danzarín del sexo y el malacho. El cutulo. ¿El martillo? No me acuerdo. ¿Por qué sabes de la consola que parece la PSP? Lamentada X7. Ah, cabrón, ¿cuál es esa? O sea, la doña de la limpieza, no soy un criminal, verdadero crimen es no cumplir. Me dio una Buffalo Star, no me dio nada. Me parece rica suscripción de Rigo Lagos, pero ahorita no hay tetas, güey, porque estoy jugando en la Play. No tengo las tetas activadas aquí. Lo único que te puedo dar es una jaladita de pescuezo. Dámela, son más, culo. La ventaja es que estoy tomando clases de computación, así aprendo chido el Excel. Pero el Excel, aunque esté chido, créeme que después te piden otras cosas. Por eso ya abierto, es muy rushado, por eso están ofreciendo un chingo de cursos de pago para que tengas que ir a retroalimentación. Es un coñazo, ¿eh? Respect. Dice, es una que te están vendiendo en Facebook. ¿Cuál? Ah, me dieron un más. O sea, que te están vendiendo en Facebook. ¿Cuál, Jason Reyes? Acabaron una PCP X7. ¿Cuánto cuesta? Ha de ser pirata, güey. Las PCP eran las PCP y ya. No era nada más. Dame la espada. Dame el Dark Shield y la Dark Armor, please. Como lo año siendo miembro del canal. Le arranca la ropa. Le arranca la ropa. Lo malo es que te vas a esperar a las tetas. ¿Por qué? Porque no hay tetas ahorita. No tengo las tetas activadas, pero si no, haríamos baile sexual. Le arranca la ropa. Ojalá sea de esa de masticable, ¿eh? Que si no, no. Si no, yo no paso por ahí. Rigo Lagos, yo no paso por ahí. Es una consola china de mierda. Tiene razón la Irisa. Ahí tiene razón. Es una consola china de mierda, creo. Ya sé cuál es. Es una roja con azul. De todos modos, estaré tomando como 500 clases más porque me odio a mí mismo y no hay nada más que levantarse a las 6 de la mañana y tomarse un microbús con llantas hechas mierdas e ir votando. No es una consola chavita, se llama X7, parece el PSP y tiene un chingo de juegos de emuladores y dicen... Nomás te digo que tienen un montón de problemas los botones de membrana y las palancas. Nunca confíes en los productos chinos. Lo digo, ya un año lo encuera. ¿Cómo llevas un año? Ya te puedo sacar de allá abajo. Ya vas a poder dormir con la gente. La gente que sí se baña. La gente que está por encima de la media. Los paladines. Estos güeyes se bañan todos los días. Porque sí hay agua. Para ellos sí hay agua caliente. A ustedes de vez en cuando manguerazos. Simón Roja y Azul. No, no la compres. Está chapísima esa mierda. Mejor búsquete una PCP. Búsquete una PCP a buen precio. Hay buenas PCPs piratas, bueno, hackeadas a buen precio. Créeme, te sale mejor. No me da el puto Dark Shield, ¿eh?
¿Cómo se llama? Que llegó ayer, ya te lo había dado. Ah, pues chingo a mi madre, ¿por qué? Porque estoy leyendo el chat, perro, ¿eh? Voy a como el meme de la niña con la cara de sorpresa, sí. Ah, pues yo chingo a mi madre. Pues sí, güey, pues no estoy viendo más el chat, perro, que el juego. Si me lo dio, me lo dio. Armadura oscura, joder, venga. Aquí está. Inmune a ataques malos. Ay, inmune a ataques malos. ¿Y esta traducción? Inmune a ataques malos, son malos, ¿eh? Atrás, chicos. Es mala la... Malos los enemigos. Dice, mira, te voy a escribir. Tiene la... Según Mario Crash, Wonta Crash, Kino Fighter, el Tekken. Son puras ROM chinas piteras que no corren bien. No lo compres, Jason, no lo compres. Yo también ya la vi. Oh, me dio el escudo oscuro. Yeah, boy. Míralo, míralo. Ahí está. Ya tenemos los drops de Malachi y del fantasma bailador sexual. Ahora tenemos que ir a conseguir las almas. ¿Cuál era el Spectral Sword? Se me olvidó el puto Spectral Sword. A ver. Skeleton War Rider. Spectral. Ah, acá está, ya sé cuál es. Bueno, vamos a ir a las cavernas sexuales del diablo. Bueno, me voy a esparaguayizar. ¿What? Si quieres comprar una wea con miel esmolado, cómprate una PC Vita chipeada. Eso es de rico, no te la compres. No, hace una buena compra, una PC Vita chipeada. Según tiene como 8-16 gigas y corre juegos de la NES, pero de ese NES van de tirones y los 6 se corrompen bien si dejas de jugar. Cómprate mejor, Jason Avilés, cómprate una PSP o una PC Vita directamente. Tiene mejores emuladores y van mucho mejor. No le juegues. Pero dámelo drop, no mames, Malachi, lo siento, carnal, mañana sin falta. Ya me lo dieron, perro. El de la espada estaba perro, el que te salió bien perrón es el de la espada. No, hombre, me la confió el patrón y tú me la quieres quitar, culo. Oh, Calamardo, Don Cangrejo lo descubrió. Oh, Calamardo. Ah, aquí están los panes, Bob. Oh, quiero hacer... Vamos a hacer una fórmula secreta. Oh, Calamardo. Espero que eso... Joder, qué putas guarras. Oh, pero bueno, es cierto. Voy a repetirlo. Muchas gracias a Rigo Lagos por esa suscripción. Gracias por ese año, papá. Muchas gracias por ese apoyo. Espero que el video de Oh Calamardo te haga sentir algo distinto en tu corazón. Y no pienses que soy un guarro de cojones. Oh Calamardo. Oh Bob. Pues mira, vamos a hacer una fórmula secreta. Oh, mira, aquí está la carne y también la salsa y la mayonesa. A ver, PC Vita. Porque la neta, dice, ¿o qué compré? Porque la neta, los controles para Android están bien caros. No va a haber una PC Vita, PC está bien cara, no bajan 2500 acá. Dile que el hijo de puta no te quiera saltar, ¿eh? No sé, dile, mira, cuando te pongan una PC Vita en 2500, ponle. Oye, culo, no te quieras jubilar, ¿eh? No te quieras jubilar, culero. Vale, 2000, te doy 1500 y me la chupas. 1500 y una chupada de pene me das tú. Y quedamos a mano, ¿eh? Me acaba de dar la malla de platino, ¿eh? Que es la que me faltaba, creo, del rock, de la roca. Sí, me faltaba la malla de platino. Ya tenemos también al caballero roca. Me falta la Venus Wheat, el troll de la caverna y el pulpo sexual. En lugar de siendo honesta, toda web de X5, X7 y hasta 9 es una porquería. Haciendo enhambreados, ponle, cabrón, ¿por qué te quieres jubilar, eh? Vas y jubilas a tu puta la, ¿cierto? De repente los comentarios. ¿Por qué te quieres jubilar, hijo de tu puta? Como mano cagada, ¿verdad? Parece, hijo de... En peor, no me recuerdo, no encuentro ese video y se lo quiero decir a mi hermana. Es que no me acuerdo cómo se llama. A ver, deja de buscarlo, ahorita lo paso. Oh, Bob. Oh, qué la mierda. Oh, Bob. Vamos a hacer una
Fórmula secreta. Joder. Parodia. Lo voy a poner así. Ah, coño, la madre. Ni me acuerdo cómo lo busqué ese día, pero ese día lo encontré a la primera. Oh, calamardo. Joder. Oh, calamardo. Calamardo, parodia. No lo encuentro, ¿eh? Y aquí están los panes. No lo encuentro, ¿eh? No me acuerdo cómo lo vi ese día. Espero que canse. Espero que Don Cangrejo no se encuentre. A ver si lo encuentro así. No lo encuentro, ¿eh? ¿Dónde quedó? ¿Lo habrán borrado? No creo. Puede que lo hayan borrado, ¿eh? Porque no lo estoy encontrando, ¿eh? A ver. Bob Esponja parodia. A ver, Bob Esponja parodia TikTok. Le voy a poner porque creo que era un TikTok. TikTok. ¿Sabes qué se me hace? Que lo borraron. Se me hace que lo borraron, ¿eh? Hay una posibilidad muy alta de que hayan borrado el video. Porque no lo encuentro. Ya lo hubiera encontrado. ¿Qué es esto? Blanco en Cangreburger. No es mayonesa, me lo traes otra vez. Porque está tan rico. Perdóname por existir. Bueno, en cuanto. Ese, creo que lo borraron, ¿eh? Búscalo en Facebook o búscalo en una en plataforma de TikTok. Es la única forma donde lo encontraría. Pero yo a mí no me gusta. A mí personalmente no me gusta TikTok. Pero en Facebook, como me salió recomendado, bueno, me salió como un video normal, común y corriente, me da un montón de risa. Aquí están los panes. Joder. Oh, calamardo. Espero que Don Cangrejo no nos encuentre. Pam, 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 pam. ¿Saben que las Venus Wheat lo más difícil que te dropeen viene siendo la de Sveihander y el Hard Refresh? Más que nada el Hard Refresh, es una mierda. Oh, bomb. A ver, voy a verlo si lo tengo en el historial, porque ya estoy dudando si lo borraron, ¿eh? Ya estoy dudando si borraron, si lo borraron. Ya lo encontré. Lo encontré. Oh, ya lo encontré. No lo borraron, acá está. Ay, pero si lo paso voy a tener que borrar lo que tengo escrito aquí. Vale, pene. A ver, voy a copiarlo y lo paso. Espérenme. Ahí va. Ahí está. Ahí les va. Ahí va a quedar. Ahí quedó. Ya lo mandé. Ahí está, es ese. Ya lo encontré. Oh, calamar, ¿no? Oh, me dio el Sveihander. Bueno, wey. He visto PS Vitas como en 1500 en casas de empeño, aunque todo debe ser muy bien que funcione y todo. Sí, pero es que los que venden normalmente en Facebook se quieren jubilar, los hijos de puta. Se quieren jubilar porque según está pirateada. Chúpame el pito, wey. Yo la puedo piratear. El lugar secreto de la montaña es el secreto del restaurante, chicos. El secreto del restaurante es 100% real, no fake, super sexual. ¿Qué me iba a dropear la vieja chota? Un hard refresh, ¿verdad? Debería tener tres. Tengo tres Sveihander y tengo dos hard refresh, creo. Yep. Oh, calamardo.
No es eso, es porque no están pirateadas, la quieren vender en 3500 y sin juegos, también pendejos, güey. Este güey se quiere jubilar. Se quiere jubilar antes de tiempo, ese viejo choto. Ponle, ey culo, ¿por qué te quieres jubilar tan joven, eh? Está bien que te hayan golpeado lo suficiente, pero tampoco no mames, güey. No te quieres jubilar, aquí no. Ahorita me voy a ir, chicos, porque voy a ir a la chambiación. Tan, tan. Necesito más días de vacaciones. Dun, dun. Así que me voy a tener que ir a chambear. Y va a valer pito todo. Yo voy a estar más que cansado de verdad y me verán. Pero ya fui a ver el video y me hizo sentir raro. Me recuerda mucho a las imágenes de Killer Pollo. Nah, Killer Pollo tenía un estilo. El cabrón de la galaxia tenía un estilo bien chido. Esos están más chafas, pero se entiende. Me recuerda más a Luis Jefe 1, el que hizo ese video. Bueno, vamos a matar a pulpos oscuros y a trolls de la caverna por los drops. Que voy a ver qué dropean esos viejos chotos porque no tengo ni putísima idea. A ver. ¿Dónde estás? White Dragon, Nova Skeleton. No. ¿Dónde está el conche su madre? Acá está. Neutral Bomb y Neuglemir. Que Neuglemir es muchísimo mejor que el. Bueno, el Breeze Gaming, creo que se llamaba en la versión española. En la versión japonesa, perdón. Y el otro te dropea Sushi Anchi. Por la persona, la fórmula secreta. No, güey, es la única forma de la secreta que puedes tomar. ¿Qué tal, Braulio? Buenas noches. A tu primo lo timaron. A mi primo. ¿Por qué? ¿Qué dije? Ya dice que soy, chicos. Mi primo cambió su PC Vita hackeada por una patineta y 600 pesos. A ese güey le hicieron pendejo, güey. Lo siento. A tu primo la Para mí que al primo le dijeron una mamada, 600 pesos y una patineta. Y dijo, Wex, no hay pedo. Y le dijeron, te la va a amar. Te la va a chupar, ¿cómo se llama? Jennifer López. Y dijo, no, pues no mames, güey. O sea, yo aprovecho. Este collar es muchísimo mejor que el anillo de. El de este de Jay. El collar de Jay. Para muchos que no saben. Este sube 5 de defensa y este sube 15. Es muchísimo mejor. Pero muchísimo mejor. Te pones 2, tienes 30, te subes más la defensa y tienes inmunidad casi a todos los ataques. Combinado con el talismán, que te vuelves invulnerable. Vamos a hacer una fórmula secreta. Se mamaron. Vamos a hacer una fórmula secreta. Aquí está la carne. Y también la salsa y la mayonesa. Y acá están los panes. Oh, que la merda. Un montón de risa y un montón de asco. Es una ¿cómo se llama? Sentimientos encontrados en mi corazón, güey. Responde típicamente. Dice, ya te había salido el hard refresh. ¿Cómo mama este güey? Quiere van, ¿eh? Este güey quiere van. A ver, ¿qué clase de hijo de su puta madre no entienden que estoy leyendo el chat? A ver. Y el hard refresh ya me lo había dado. ¿Por qué lo sé? ¡Porque tengo 3! Ay, coño, es su madre, güey. Joder. Placer culposo, calamardo. Tengo 3 putos hard refresh, ya sabía, lo vi, me estoy fijando en esas cosas. Estoy leyendo el chat, crack. Cuando juegues y estés leyendo el chat, vas a ver la diferencia totalmente. Y estar hablando, ¿eh? ¡Oh, calamardo! A ese güey le dieron fórmula secreta. Francisco, ya la verdad, te dieron fórmula secreta. ¡Ja!
Oh, Jesús bendito. Ya se va a hacer costumbre a hacer pendejadas de ese estilo. Ay, coño, su madre. Iba a decir algo más guarro, pero no, mejor no. Mejor me lo callo. No voy a ser grosero. Porque puede decir algo más guarro, ¿eh? Ahí está, Neutron Bomb. Listo, ya me dieron dos veces el Neutron Bomb. Ahora ocupamos pulpo oscuro que me dropeen la pizza y el sushi. El sushilón que tengo aquí entre las piernas, papi. Ay, Jesús bendito, joda. Ahorita el sí fue bait, ¿verdad? Ahorita jala el de fue bait. Ese siempre funciona, fue bait. Was everything baito. Porque aquí está Baiti Baiti y es... Ah, no, no es viernes de Baiti, porque éramos viernes de Baiti también. Pues no, Francisco es el ciego, le hablé y desaparecido. Joder, ahora no puedo leer el chat, chicos. Voy a jugar, pero no voy a leer el chat, ¿eh? No puedo. Ahorita voy a poner que fue bait. Ah, te la creíste, güey. Fue bait, ¿verdad? Y bueno, sería la reacción fue épica. Que va un montón de risa. Ay, coño de su madre, güey. Y lo peor de caso es que hay gente... ¡Oh, sí, güey! Güey, no te lo des pecho, güey. Estoy bromeando. ¿Y cómo hacer en serio esto, conches, madre? Falta que me den la puta... Ahí está el sushi. ¡Ya me dieron el sushi, para que lo sepan! ¡Ya me dieron el sushi y el té verde! Que soy ciego, ya lo vi. No tengo ley, joder, es broma, chicos, estoy bromeando, joder. Hay gente que luego se lo cree, que lo después... En peor, sí es cierto, es broma, chicos. Joder, ya me conocen, estoy bromeando. Pero pon que fue bait, si no, no es bait. No, hay un pendejo que porque en la caja tiene PCP, lo está dando en 3.800. Ponle, ¿por qué se quiere jubilar? A ver, crack, ¿por qué te quieres jubilar? No te quieras mamar, ¿eh? Ponle, ¿por qué te quieres jubilar, crack? Me acaban de dar el pulpo oscuro su pene. Ahora me falta ir a la catedral. Bueno, vamos a ir por la Spectral Sword, el God Sniper, el Black Panther, Minotaur, Ouroboros. Lo voy a dejar hasta el final, porque está más lejos. Vamos a la catedral. Me caí. Tengo que aumentar el chat. Lo desnude épicamente en dos movimientos. Lo usa como desecho sexual. Épicamente. Chicos, madre, me va el internet. Hay más un montón de risa el de... Ah, pues chingo a mi madre, cómo me encanta ese meme a mí. Cómo me encanta ver a la niña esa con la cara de... Ah, no mames, qué pinche cagadero, güey. Sí, ah, pues bueno, chingo a mi madre. Ese cómo me encanta. Me da un montón de risa también. Bueno, vamos por el Minotaur y el Red... Y el Werewolf. Vamos por él. Le impide reproducirse. ¿Quién dice que con él impide reproducirse, papá? Mira, si no tienes hoyo, te hacemos uno, ¿eh? No te preocupes. El chiste es que sientas placer tú. Se trata de que yo sienta placer, no tú, ex. Se cae el abismo llamado Brasil. Brasil. Como dice un amigo, ay, güey, a mí no me podrían violar porque yo no tengo culo. Ah, sí, crack, y no tienes boca. No, pero pues, mira, te hacemos otro agujero. Tengo un amigo que diría, esta guarrada 100%. Mira, papá, si no tienes hoyo, tienes ojos, ¿eh? Y si no tienes ojos, tienes oídos. Tú sabrás. Tú sabrás a qué quieres jugarle. ¿Jugar a ser Dios? Tú dale, crack. Se los echa épicamente. Y se va. Ay, joder, qué idiota estoy ya. Basta. Ahí la llevo, chicos. No lo parece, pero ahí la llevo. Ya casi tengo todos los objetos del juego. ¿Saben qué me falta? Me faltan todas las capas. No las he comprado todas. Tengo que ir a comprarlas en la tienda, pero ya no está el glitch el dinero. Va a tener que grindear el dinero ahora. Mandarles un saludo a mi compas, el Morgan He-Man. A los Morgas... A los Morgan He-Man.
Un saludo a los Morgan He-Man. Me lo está pidiendo Emilio Maya. Dice que su sueño es que lo agarran entre cuatro. No es mentira, ¿eh? Me lo confirmó pues, en secreto. Él siempre quiso decirles la verdad, pero nunca pudo decírselas porque ustedes son muy groseros con él. Encontré un pendejo que vende uno en 2300 con cargador y no entrega, no mames. No, es que peso, yo recuerdo pesaba, no pasaban de los 1000 pesos antes. Es que lo que pasa, Jason, hoy es que ya están escaseando. Las PCPs antes eran muy comunes, hoy en día ya están escaseando más. A ver, hombre encuadrado, dame las cosas. Jugador, juega la saga de Mega Man Zero. No. No. ¿Qué tal si no? Y sin cargador. Dile que porque se quiere jubilar. A ver, que le tengo. Yo veré cómo soluciono esto. ¿Le adelantas o le pones en 0.5 el directo? Me dieron algo y no sé qué fue. Tus labios, babies. A ver, de este par de putos necesito que me den el... ¿Dónde están? Warwolf, acá está Minotaur. Necesito darme Cirlón y Fury Blade. Ok, Fury Blade y de acá necesito darme el Iron Fist y la Yetsitsune. Luego compro mi control. Parece que tengo todos mis jueguitos. Pues sí, la verdad, sí, cómprate mejor un control. Ahí están los puños de hierro. Ahí está la Fury Play. Ahí está el Cirlón. Me falta la Yetsuna, nada más. ¿Saben cómo? ¿Por qué escasean? Porque los componentes chamacos, becos que tienen hijos porque la rompen. Sí, por esa razón escasean mucho últimamente las PSP. Pero Jason, si quieres un mando para jugar Cell, te recomiendo uno de PS4 Xbox vinculados por Bluetooth. Ciertamente lo que dice Iris es 100% real. Cómprate un mando de Play 4 o uno de Xbox. De preferencia uno de Xbox. Yo me quejo mucho de Xbox, pero su mando no está mal, ¿eh? No es broma. Pero me gusta más el de la Play porque soy un Sonyer de mierda y me gustan los pepinos. Soy un puto dildero. Soy un puto pipero. Quiero mi pipa y mis dildos. Y no insultes mi consola PlayStation, porque si no ahorita me pongo mi gorrito azul y te vamos y te hackeamos. ¿Estás enfermo? No. ¿Se lo preguntas a tu mamá? Joder. Ay, coño, la madre. Ahí está Yetsuna, listo. Aquí está la katana esta. ¿Cuál es eso? Yo qué tipo de control específico no soy muy bueno. Básicamente tu celular tiene el Bluetooth. Los controles de PlayStation funcionan con... Los mandos de Xbox funcionan por Bluetooth. Los conectas en Bluetooth. Haz de cuenta que prendes el Bluetooth, prendes el mando del... Prendes el control de PlayStation o el de Xbox y lo puedes conectar a tu celular. Lo detecta como configurado. Ya el emulador de que estés jugando, dependiendo, puedes configurar que vaya bien, bien o mal. Bueno, me acaban de dar el drop del hombre lobo. Quitamos Minotauro. Me falta el Spectral Sword, el God Sniper, el Black Panther y el Ouroboros. Vamos ahora por la Spectral Sword, que es la más cerca. ¿Cuántas guías has hecho de este juego? 30.000. Y las que faltan, papá. ¿Por qué? Porque quiero vistas, chingada madre. Así de fácil. Sí. Algunos emuladores te van a pedir que lo que le pongas que se active el control, pero normalmente siempre lo detectan automáticamente. Sí, así funciona. ¡Ay, ay, ay, ay! Chicos, qué rico que los enemigos se quiten tan poquito. Ya estoy hasta la polla que me estén matando en el juego del Symphony of the Night aquel.
Mantén un botón de sincronizar tu celular, tú prendes el dispositivo Bluetooth y empiezas a buscar el dispositivo. Te sale con un nombre del mando o como wireless control. Sí, correcto. Confirmo. Confirmo con mi tío. Y luego voy a hacer un video mostrando todas las armas del juego individualmente. Todas las espadas de Symphony of the Night. Todas las espadas de mi tío. Todos los penes gruesos entre las. Ya sabes, lo típico. Ya que estamos aquí, podríamos levelear a esta espada al máximo. ¿Qué nivel está la espada ahorita? System, familiar. Ah, me falta subir de nivel los familiares. Lo podemos hacer ahorita, de una vez. A ver si no se quedan sordos, es el problema, ¿eh? Necesitamos un Power of Sire y un Duplicator. Bueno. Yo con Open Glass solo es mapear el emulador y listo. A ver, déjame, está subiendo de nivel. 76. ¿79? 79. Sería más rápido con el anillo de barda, ¿eh? También. ¡Pela de espadas! ¡Qué arco! ¡Qué asco! ¿Cuántas pagas al día? 62. Me la arranco, me la deshueso. Me la desollo. Internet. ¿Cuál es mejor, Play o Xbox? Personalmente, en mandos, me gusta más el de Xbox que el de PlayStation 4, porque el de Xbox tiene un buen tamaño, es un buen tamaño de control. Y el de Play 4 es muy chiquito, pero ergonómicamente es mucho más cómodo en aspecto de si tienes manos chiquitas. Si tienes manos grandes, uno de Xbox es mucho mejor, los botones están más grandecitos. La desventaja es que la cruceta no me gusta del Xbox, es lo único que no me gusta. Voy a mostrar nuestra espada en peor. Ya sale uno en X videos. Busquen Mandingo Tercero, soy yo. Play. Para los mandos de Play 4 ahí van a tener el botón de Share y el botón y el PS por unos 5 segundos aproximadamente para conectarlo mediante Bluetooth y otro dispositivo. Ven todo el trabajo que tienen que hacer los pobres que juegan en celular. Conectar el mando. Oh, joder. Ven el trabajo que tienen que hacer los pobres que juegan en celular. Joder, yo no juego en celular por eso, eh. Luego hay gente que se lo toma en serio. Mejor me callo, chicos, porque ya estoy diciendo mucha estupidez y la gente se lo puede tomar en serio y se le pueden sentir mal. Es broma, chicos. Es una bromita. Realmente el celular es bueno para jugar emulador. Pero necesitas un buen mando. Pero prefiero una consola, personalmente. Pero es porque a mí no me gustan los celulares, pero se me hacen cacas. Pinche vato. Tú eres pudiente. ¡Es broma, güey! ¡Es broma! ¡Coño de la madre! Es broma, chico. Ay, coño de la madre, chico. ¿Tú crees, güey? ¿Tú crees que es verdad lo que te estoy diciendo, crack? Si fuera verdad, yo le diría automáticamente a la gente que, o sea, pilas en 2022.
¿Quién tiene un pinche control de Xbox con pilas, en serio? ¿Quién tiene pilas, eh? A ver, que mi calzón esté balaceado no significa que sea pobre. El celular para jugar Pokémon está de perro, está perrísimo jugar Pokémon en celulares, ¿eh? Es súper cómodo. Yo me compré un control de PS5 en $45. Qué buen precio, ¿eh? It's a prank, bro. Es bait, bro. Ya sé, wex. No, no, mira. Yo, la verdad, yo no compraría un mando de Xbox porque eso, o sea, ser pilero y meterte pilas por atrás. No, yo no. Yo prefiero un dildo, ¿eh? Yo soy Sonier. Soy dildero. A mí me gustan los dildos. ¿Qué nivel está? 96, ya casi llega al nivel. Veo no, solo. La verdad, la mejor experiencia para jugar videojuegos es PC, chicos. Haz de cuenta que con el cable del mouse te lo puedes amarrar en el cuello y ahorcarte mientras te estás masturbando. Está bien perro, wex. Se siente bien sabroso. Y bueno, se te va apenas el aire justo para respirar. Es cuando llegas al orgasmo máximo porque eres un pez cerdo. Luego te das cuenta que estás feo, gordo y no tienes novia. Y te pones triste y lloras. Y lo único que queda es desollarte el pene viendo monitas chinas. Ay, coño la madre, qué idiota estoy hoy. Hoy vino Don Comedia, chicos. Nivel 99 llego a la espada, ¿eh? Ya mi esporosa dildo espada. Está buenísima, dos pinches pileros. Se murió Willy. Se murió Willy, güey. ¿Sabe quién es el Silver el de Twitch? No lo conozco. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué vende? ¿Qué vende además de pilas, eh? ¿Dónde venda pilas? Oh, boy. Va a haber problemas, eh. A ver, Silver. ¿Quién es? Ah, ya sé qué es. No me llama la atención. Y aparte, ahorita se va a meter a los NFTs. No, gracias. Prefiero ver otra cosa. Ya sé quién es. Ya lo vi. El que se robó el meme de Uganda. Que tiene el momazo. Que en español se perdió mucho el chiste. Pero no hay pecs. No, gracias. Cómprale sus NFTs. No se te olvide. Inviértele, papá. Inviértele. Es un futuro tuyo. Invierte tu futuro en NFTs. Hazlo rápido, crack. Hazlo rápido, por el bien del mundo. Estos dilderos de... Estos dildes. Estos pecerdos que se creen dilderos, no, hombre, wex. ¿Saben que están diciendo que la Xbox es mejor que una 3060? Joder. Estos pileros cada vez están peores. Idiota. A ver, ocupo que me dé la Gurtang y la Mabelung Sword. Ah, mira, esta es la que te da la espada esa rara. La espada del que sirve como la Shield Sword. Para muchos que no la han visto, ahorita me la dan. Ya tenemos Bloodborne, PlayStation para PC. Toma esa exclusiva. Yo lo tengo, güey. Juegazo. Ven porque me encanta el canal. Pero tienes el LOL competitivo y H del Jinx. Yo no tengo H del Jinx, me caga Jinx. Jinx me parece el personaje más sidoso que puede existir en toda la existencia del planeta, ¿eh? ¡Ay, es que tiene un trauma! ¡Pum! Toma tu trauma, perra. A mimir con el dios. Ahí te vas a ver. La mando con su mamá. La mando con su mamá y su papá de una vez. Para que deje de mamar. ¡Ay, qué te dice! ¡Estoy loca! ¡Ah! ¡Pum! Balazo. Y a la mierda, ¿eh? Se acabó la serie de puto de Misery. La canción más sobrevalorada ahorita es la de Misery. Todo el mundo se la sabe y ni conoce la puta banda. Ahora todos conocen y Imagina Dragones. Pero la de Kingdom Come ni se la saben, el hijo de perra ese. El de me vengo en ¿cómo se llama? Es, ya iba a decir una mamá. El de, ¿cómo se llama? El de My Kingdom Come. O sea, mis venidas en forma de rey. No, no lo conoce ni su madre, ¿eh? No mientan, ¿eh?
¿Qué tal, Hero Servers? Necesito la Gurton o la Mablum, pero es rara que me la de esta. O sea, me caga porque video que veo en cualquier parte de internet, todas tienen la puta canción de Misery. Todos tienen la misma putísima canción. Ya basta, por favor. Ya basta, quemas la puta banda, güey. Está bien, ¿te gusta? Te voy a creer que te gusta. ¿Se acuerdan cuando salió Crepúsculo y todos eran antes amaban de... ¿Cómo se llama? Los de... ¿Cómo se llaman esos hijos de puta? Los de... ¡Ay, no me acuerdo! Los de Paramore. ¿Se acuerdan que Paramore no los conocía su puta madre? Salió la película de los de... Salió la película esta de Crepúsculo. ¿Y qué pasó? Todos eran fans de Paramore. ¿Sabían la de That's What You Get? Y toda esa mierda. Parecía, ¿sabían la de The Code? De pies a cabeza, aunque no sea en inglés. No hay pec, me la sé. Te la puedo talaría si quieres. Dale, mi familia, estoy buscando nalgas. Ambas. Estoy buscando la Bablung y estoy buscando la Gurten. ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh! Dos. A más muertes, más fuerza. Ah, bueno. Ahora ocupo la Mablum, ocupo la Mablum. Puro mamador, Eiji, usa Misery con Slow Rebel. Ya me tiene hasta la polla, Me tiene hasta la polla. Y quieren poner a la personaje principal como si fuera... ¡Ay, pobre Jin! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! Ya basta, por favor. Ella no tiene la culpa, es culpa del sistema. Ah, claro. Era una niña, claro, era una niña con explosivos, Cuando conviene era una niña, ¿verdad? Ahí sí conviene. No la puedes jugar como juzgar como adulto porque era una niña. Ah, bueno, crack. Échame un ponazo. Le dijeron, quédate en casa, voy a ir a ver qué hay. Voy a ir a ver qué pasa. Voy a ver qué pasa en esta tierra. ¿Ya habían salvado al gordito? ¿Ya habían salvado al papá? No, voy a aventar mi mono cagante, güey. Es que la sociedad, es que vivimos en una sociedad, como diría mi amigo el Juaz Juaz. Encima usan hasta One Piece y parece TikTok de su mundista. Lo más irónico, una niña con explosivos. Es irónico, es ironía completa. Es que peor. Tiene un explosivo porque no sabía que la magia es tan peligrosa. Claro, crack. El problema es que hacía bombas ya la chavita esta. Ya hacía bombas. No, espérense. Lo peor de la serie que he visto. Lo peor de la serie de ¿cómo se llama? De LOL que vi. Fue el hecho de que la Jinx fue capaz de... Yo no sé, es parte de lore. Posiblemente es parte de lore porque no estoy muy seguro. Fue capaz de crear una máquina perfecta para utilizar la magia que el otro... Eran dos científicos que tenían 600 años de carrera, se habían hecho un doctorado en ciencia mágica y no, en ciencia, perdón, y en magia. Y llega una mocosa que vive en las cloacas, vive en las putísimas cloacas, no sabe ni multiplicar la hija de puta y ya sabe, ella ya sabe hacer un arma especial para usar la magia y poder disparar un cañón tiburón. Es que me cago en Dios, qué pedazo de cáncer. Lo peor con diferencia. Es que es una genia incomprendida. Vas y me comes el pito, Vienes y me la chupas. Hasta dejarme el pito seco. Es que es una persona muy triste y melancólica y por eso tiene la inteligencia. Tiene... Einstein se queda pendejo, Roosevelt, no, quita ese cabrón. No, quítame ese hijo de puta, No sabe nada. Me cago en Dios. Y tuvo que usar un puto changuito, el puto changuito, El besto prota. El antagonista principal de la historia. Y se va a hacer un golpe de estado y joda aún más la sociedad. Es que es una estupidez, en serio. Yo me muero, Es que en peor no entiendes la clase política, bla, 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 bla. Yo entiendo el problema político que tienen, de cómo realmente son racistas, cómo mantienen a la gente doblegada a... ¿Cómo se llama? El maldito... donde viven ellos, cómo tienen doblegado al sistema todos los... El todos rezagados en el fondo y yo lo entiendo, pero de repente se les va la putísima cabeza. Mira, me dieron la Bablum, ya puedo hacer esto. Sin la Shield Sword. ¿De quién hablan? De una serie que no debes ver. No, debes verla, es buena. No es mala de LOL, es una buena serie, pero se les va la puta cabeza. Tienes que apagar el cerebro un rato.
No puedes culparla, no puedes culpar a las armas, a la espada con armas. No, no puedo culpar a nadie, no, no la puedo culpar, Wix. ¿Qué tal el lemur feo? ¿Qué tal el papá de Timo, eh? ¿Qué tal el papá de Timo? ¿Qué tal el pichi papá de Timo ahí? No, es que voy a... ¡Ay, no, no, no hagas eso! La guerra es mala, el hijo de puta. ¿Te preocupaste por la gente de abajo? No, ya que me corrieron del puesto, ya quiero ayudar a la gente. Chingas a tu madre, perro, también tú. Me salió mago el puto Timo, ¿eh? Me salió mago el güey. ¿De qué le hablan? ¿Un hechicero lo hizo? ¡Claro, claro, un hechicero! Un hechicero, la Jinx domina perfectamente la magia ancestral con sus armas. Porque es pro. ¡Porque soy pro! A ver, voy a ver el... Sniper God te da Magic Missile y me da la Brilliant Mail. Me falta esa y me va a faltar... El Archer. ¿Qué dropea el Archer? El Archer. Dropea Harp... Ah, mira, Harp... bueno, no, ¿qué es esta mierda? Vorpal Blade. Me da la Vorpal Blade y la otra mierda. Ok, ocupo conseguir la Vorpal Blade y un Harp Refresh. Y de este conche su madre ocupamos obtener la Brilliant Mail. Ok, es una mierda, coñazo. Hablando de pinche mona cagante que sale en Cowboy Bebop. No, ni siquiera vi la serie de Cowboy Bebop porque ya la cancelaron. Se llama esa mona que se en pendeja, resulta que es una hacker. De repente sacan unas cosas estupidísimas. Yo la verdad a veces... Netflix, yo sé que le intentas, pero coño. ¿Cómo se nota que tratas de quedar bien? Tienes que quedar bien con el mundo, y es lo malo. Y lo peor del caso es que es más racista eso. Es muchísimo más racista. Estaba viendo un men que... tiene un doctorado en ¿cómo se llama? En ciencias sociales, culturales y todo eso. Y dice, no hay nada más racista que lo que hace Netflix muchas veces. Miren, esta espada es la versión pirata de la Chrysagrim. Vorpal Blade. Esta es la espada pirata de la Chrysagrim. La Vorpal Blade. Una vez que quieres jugar LOL, no lo logré. Creo que escribí una bala en... Yo no he jugado LOL, ¿eh? Yo no he jugado LOL y me vi Arcane. Pero más o menos voy... Ya sé que más o menos como va el PEX. Pero no me acuerdo de lore en sí, porque no soy muy ávido al LOL. Sí lo conozco, pero jugarlo... tendría que venir Jesucristo. Porque, joder, qué puto daño se hace la gente que juega LOL. Y lo peor del caso es que dicen... pues igual, capaz que hoy no me van a tratar como mierda. Ah, no, sí, vas a jugar... Yo no puedo jugar con gente. Ya me vieron que estuve en el Grimoire Subsol cuando jugaba con gente. Eran unos putos marranos, ¿eh? Y perdías porque tu equipo era una mierda. Yo voy a la casa de alguien y alguien termina muerto, ¿eh? Una semana después. Y follado también. Porque obviamente me voy a correr en sus culos para poder dejarlos vivos. Pero coño, es su madre, cómo me cae mal el jeans, en serio. Y luego a la gente, ¡pobrecita! Pobre jeans. Yo lo único que puedo haber hecho por jeans es darle eutanasia, ¿eh? Jeans, ¿qué tienes? Tienes coronavirus finalizado. ¿Qué es eso? Es una enfermedad del futuro. Tú ya estás enferma, te vas a morir. Así que te voy a meter un tiro ahorita para que te vayas a descansar con tu papá. Te vas a ir a ver a tu papá y a tu mamá de una vez. Y ella, ¡ay, gracias, señor! Y se muere, fin. Good ending, mataste a Jinx. Secret ending. Se comen los chochos aquellas dos. Casi dos horitas aquí ya. ¿Cuánto llevo en directo? Déjame ver. A ver si ya me voy a ir, chicos. Yo cómo voy a ir. Creo que voy a partir. Creo que ya me voy a la ver. Ya me voy, casi me voy, chicos. Sí, ya casi me voy. Y justamente la Jinx es la Harley Quinn 2.0 con esteroides por el LOL. Sí, 100%.
Le dio alquimio leaks a Jinx, sí. Básicamente la Jinx viene siendo la Harley Quinn, completamente. La Harley Quinn, pero versión ¿cómo se llama? LOL. Yo lo dejo con su madre con la máquina del tiempo, evitando el nacimiento de Jinx, matando a sus padres antes de que se conozcan. Estaría genial, ¿eh? ¡No! No, es más. Ese día que sabes que van a follar, le das un condón al papá. Póngase esto, señor, por favor. Folle, pero póngase esto. Es más, doble condón tenga. Es más, triple condón póngase ese día. Es más, le corto el pito. Se lo tuve que amputar, señor. Tengo que asegurar el futuro para que no esté jodiendo un personaje. Llegué LOL en parte porque los teams no me rendían. Es decepcionante una partida de 40 minutos y ya no corren las tostadoras. No. Yo no juego LOL porque es salud mental total. Pero bueno, chicos, voy parando el directo el día de hoy. Ya se les gustó el directo, apoyarme con un rico y suculento like. Suscríbete a mi canal, suscrito. Dale click a la campana para que te lleguen notificaciones cuando haga directo. Sígueme en Twitch, agarro todos los días. Sígueme en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. En la descripción está en directo, chicos. Y nada más, les salve en peor. Que tengan un excelente día, no siguiente video, chicos. Muchas gracias a Rigo Lagos por la suscripción. Y gracias por ese año, papá. Muchas gracias. Y también a Joshua Robles por la donación de 200 yenes. Me voy yendo. Porque voy a ir a, ya saben, a coger perros en la calle para que me abracen. Hasta pronto, o sea, trabajar. Hasta pronto. ¿Cómo que jugar en consola? Eso es de pobres, ¿eh? Nada, es broma, chicos. Hasta pronto.